lleno de vida, llanto preñado de sueño. Una mujer que pasaba, entra de prisa y corriendo, y ve que en aquel establo una niña está pariendo, y ve que en aquel establo una niña está pariendo. Un año más felicitamos a todos los que estén viendo este vídeo. Un año más, pero no es un año más cualquiera, sino un año muy especial. Este año
se celebran, los franciscanos celebramos el 800 aniversario de la fundación del primer Belén. Nuestro padre San Francisco en la ciudad de Grecho ideó este Belén, llamó a unos cuantos y empezó a pensar cómo podía ser el primer Belén que se celebró en el mundo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de esta experiencia, totalmente ligada al sacramento de la Eucaristía, fue cuando se empieza a expandir por toda la cristiandad esta experiencia, como decimos, de montar un Belén en cada iglesia, en cada oratorio, y desde allí se extiende también a todos los hogares. Por lo tanto, este octavo centenario es un año de júbilo y de alegría. Es especial también este año que sabemos y conocemos el conflicto israelí-palestino. Nuestro corazón, nuestra mirada también se dirige no solo a la ciudad de Grecho, en el centro de Italia, sino sobre todo también a Tierra Santa, los cristianos que allí están sufriendo. Están sufriendo mucho por la persecución y por el odio y la sinrazón algunas veces de los hombres. Desde aquí, desde la ciudad de Belalcázar, queremos poner nuestro corazón en este empeño y pedir y rogar por la paz. Agradezco especialmente al coro Romero, Nuestra Señora de Gracia, su presencia y su buena voz, el arte de su guitarra, de la caja, de las castañuelas, de la pandereta y de los cascabeles. Y desde aquí, desde la parroquia de Santiago, el mayor de Belalcázar, os deseamos una feliz Navidad.